Dakar, una etnia bantú en el centro de África. Él es Sima Aron, tuvimos el placer de conocerle hace poco. Él es Joseph Jordania, director del Centro Internacional para la Investigación de Polifonía Tradicional, financiado por la UNESCO. Nos invitó al Congreso de Tiflis en septiembre. Están aquí como ejemplo Sima Aron. Fue la máxima autoridad en musicología francesa hasta hace pocos años, ahora está jubilado. Pues él fue quien estudió la etnia Aka, mientras que Polo Vallejo, un compañero suyo, están publicando juntos también ahora análisis armónicos de carencias georgianas, etc. Él estudió la etnia Wago. Pues, por ejemplo, en los cantos, los pigmeos Aka se han documentado, están registrados cantos hasta 9 voces. Por supuesto, no en contrapunto imitativo ni nada, sino que hay 9 individuos a la vez cantando en distintos idiomas. En este caso, ya he aludido a eso, es la diatonía del Pacífico. Una polifonía masiva, estos son grupos de centenares y miles de cantantes, y cuando llegamos los europeos allí, James Cook, en 1720 y tantos, en la década de 20-30, ya se sorprendieron, porque cantaban una polifonía diatónica, tal como la nuestra. Miles de coros. Claro, tenemos documentación de todos y cada uno, pero el intervalo dura un milenio. Hemos identificado más de 1000 ciudades, digo la arqueología actual, grecorromanas. En todas había un teatro, al menos un teatro, y en las más importantes un teatro y no de otra, la Ferrer. Hubo miles de festivales durante 10 siglos. En todos había competiciones, bueno, muchos, había competiciones dramáticas que incluían coros e incluso concursos para coros, como las grandes Dionisias. Coros no competitivos, es decir, fuera de las tragedias, coros de profesionales y ante músicos, ¿qué más cabe decir? Un coro profesional pues, puede hacer cualquier cosa. Una cuestión es que exista un sistema de codificación que nos permita elaborar la armonía. Eso no quiere decir que no podamos cantar armonía, pero diré de otro modo. Hablamos mucho antes de inventar la escritura y una cosa no quita nada. En quinto lugar, se exponen también en la tercera parte las opiniones contrarias de la música pagana, pero ya lo he aclarado. No hay en ellas indicación técnica de tipo musical que nos dé ningún dato sobre ello. Ya lo he citado, Joseph Jordania. Esta es Georg, este país de aquí, la primera provincia del imperio en convertirse al cristianismo en el siglo IV. Algunas de estas torres, de los Svaneti, aquí es donde estuvimos, pues son del siglo VIII. Y en este país, en Georgia, en el folclore no existe la monofonía. Es decir, no existe. Bueno, tú preguntas a la gente se mete, está extrañada de por qué vamos a cantar. Y lo mismo si somos dos. Es decir, muchas de las canciones del folclore tradicional georgiano, esto es lo que están analizando Simano y Pueblo de compuestas, es el folclore, están construidas de tal modo que es imposible que las cante una sola persona, tiene que cantar varias para que la canción se mueva. Pues este fue el primer estado cristiano en convertirse, y todavía en el siglo IX-X, la fuente es Gilardo Stambrensis, la iglesia ortodoxa en este caso, tenía que enviar a Georgia y a Svanetia profesionales, es decir, clérigos, profesionales de música, para impedir que esta gente cantase la liturgia, que la cantaba, pero la cantaba polifónica, es decir, en latín y para mí. Esto está documentado, es decir, los llaman maestros de canto y pues tenían una figura mixta, que era también hacia la iglesia, pero también al pueblo. Es decir, ellos se ajustaban a la liturgia, pero acababan cantando a varias voces. Bien, pues como ejemplo simplemente de que los cantos polifónicos existen al margen de la evolución de la música occidental. Nosotros hemos escogido aquí, en la tesis, no voy a aludir a ello ahora, solamente aquellos territorios, se detallan ahí, que formaron parte del antiguo imperio romano. Es decir, lo que se consigue en la tesis no es toda la polifonía tradicional que existe. Por último, la tesis que presentamos como fuente crítica es esta, ahora la ilustraré, se propone una fuente de nuevo, estuvo desacreditada, en un momento aclararé lo que hay con ella. En la cuarta parte, que es donde se presenta las conclusiones, una especie de resumen, un corolario de todas las indicaciones, porque hemos procurado no hacer afirmaciones tajantes, aunque a veces se puede haber escapado algo, pero si hemos constado un número suficiente de datos que presten soporte a lo que decimos, pues lo hemos buscado, por activa y por pasiva, durante mucho tiempo, y no hemos encontrado un trabajo
similar tampoco de lengua inglesa y por tanto consideramos que esta es una aportación original y novedosa. Y ha aclarado esto, de los cuatro instrumentos consignados, dos eran inexistentes, en inglés, y las dos eran de hace tiempo, las otras dos de hace tiempo. De los misterios que rodean a Letos y a los argumentos que utilizan algunos, pues creo que no es que sean inexistentes. Estamos más o menos a la mitad, un poco más. En cuanto a la revisión coral, pues aquí tenemos el Odeón de Valesático, uno de los más, una familia de las más ricas de Atenas, construido en el siglo II, aquello que dice que los romanos, algunos dicen en serio, que los romanos decayeron en el gusto musical y que todo esto fue a menos. Pero este Odeón tiene un aforo de 5.000 personas y su plan es un tamaño de que es el doble del teatro real. Aquí vemos una recreación de la Acrópolis, no sé si se ve bien. Es una recreación de la Acrópolis. Aquí vemos el de Pericles, pero el de Pericles es del 400 a.C. Este era menor, más chiquitillo, y se construyó junto al teatro de Dionisos para albergar los ensayos de los coros, también los concursos de coros no competitivos y también en caso de lluvia. Pero hay una diferencia de casi siete siglos entre los dos. Este es el de Herodes Ático, que es el que vemos actualmente. La Filarmónica de Berlín, mucha gente ha dado conciertos aquí. Aquí vemos una recreación artística. Hubo un tercero de en el Ávora, de Agripa, también construido en el siglo I, pero este solo queda una columna y sabemos dónde estaba, se saben las dimensiones, y en el otro no queda nada de ellos. No sé si quería decir algo más de aquí, se me pasa. Igual me acuerdo después. En el anexo 2.1 hemos consignado un listado, simplemente un listado, de más de 800 ciudades por todo el Mediterráneo, en donde hemos encontrado un teatro o un odeón, o las dos cosas, porque las ciudades más importantes incluían al menos un odeón. Lo aclararé en un momento. Este es el de Pericles, y este abajo es una recreación interna, no del de Pericles, que tenía mucha columna, pero sí de otro. Aquí hemos representado el norte de África por estas dos ciudades que eran lo habitual, si la ciudad era importante, como muchísimos, tantísimos templos, Argos, Delfos, un sinfín, era que incluyese un complejo. El complejo significaba un teatro y muy cerca un odeón. Un odeón que no lo ha aclarado, lo definen ya Séneca y otros autores en el siglo I, así los describía también los libros, como Cantorum Receptaculum. Era un edificio en todo similar al teatro, pero más reducido y techado. Es decir, un auditorio de conciertos, literalmente dicho por todas las noches. Este es un complejo típico, cuando la ciudad tenía la importancia suficiente, donde se ve el teatro, con la forma que en este caso es un poco irregular por la configuración del terreno en largo, sería un teatro semicircular, y al lado, muy cerca, como en el caso de la propia que hemos visto, un edificio cubierto que es una sala de conciertos. He puesto este mapa aquí porque el sur, el norte de Egipto, la actual del Egipto Ptolemaico que llamamos, pero también Sicilia y también la Magna Grecia, que aquí no se aprecia, en algún momento sí, pues eran los destinos favoritos de los cantantes famosos de la antigüedad. Hubo circuitos culturales y de ciudades famosas donde, pues como hoy, si Plácido quiere triunfar, hay ciertos teatros por los cuales no puede dejar de pasar. Aquí hubo una ciudad. El foco está donde he aludido, pero aquí hubo una liga de ciudades llamada Pentápolis, y en Pentápolis eran cinco ciudades, había dos, Ptolemais, que es esta, tenía tres teatros. Esta es Quirene, la otra ciudad junto a Ptolemais, tenía cuatro teatros, tres, aquí los tienen indicados, incluyendo un pequeño odeón griego también. Lo que vemos aquí es una reconstrucción artística, pero basada en datos, del odeón de Nicópolis, el que construyó Augusto para conmemorar su la victoria sobre Cleopatra y Marco Antonio, casi no le plantearon batalla, y en Actium, la ciudad que había al frente, donde fue el escenario de la batalla, allí fundó Nicópolis y construyó Atenas. Lo que vemos aquí no es ficción, suelos brillantes y pulidos al punto que reflejan la silueta, sino que estos locales estuvieron ricamente adornados, las escenas ya aludido a motivos de la banda al comienzo, y de todo esto no queda nada, pero realmente fueron edificios muy cuidados, muy suntuosos. Los niños que están aquí, es una foto que me prestó una amiga, la editora de Richie Food Connection, alemana, está aquí para recordarnos que muchas de estas ciudades, sobre todo griegas, en los siglos
los que, bueno, Grecia siguió viva dentro del imperio todo el tiempo, duda cabe, pero ya en tiempos de Esparta y en tiempos de Platón y en adelante, estaba legislado en las constituciones de las ciudades que los varones acudiesen a la enseñanza de música a los 5 años, a los coros, a cantar, y sus funciones en los coros también legisladas por ley, igual que eran jueces u otros cargos, u sacerdotes en otros momentos del año, hasta los 30 años. Dicho sea, para resaltar la importancia que tuvo el canto para estas gentes. Bueno, en la Grecia de Alejandro y en todos estos tiempos, en una COVID se suponía que tú eras griego, se suponía que tú sabías cantar. Y si después de la comida no cantabas, como se iba haciendo en Georgia, ¿no? Esto, pues, era un problema. Aquí solamente se ilustra lo que fue el imperio y sus redes en su periodo de máxima extensión, en el 125, tiempos de Trajano, los emperadores, bueno, fueron de los teatros. Teatros, aquí no se ilustra, pero teatros los hay hasta en Bactria, ya casi tocando a la India, teatros romanos. Todo el Mediterráneo estuvo poblado de estos edificios y las ciudades más importantes, además, uno de ellos. Aquí tenemos la capital, Roma imperial, a partir del siglo II, y en primer plano, los tiempos también de Herodes Ático, en primer plano los 4 teatros mayores del campo de Marte. Bueno, yo creo que la fotografía habla por sí misma. El que hay en primer plano es el Odeón de Domiciano, construido en el 89, creo recordar después de Cristo. Es decir, es una ciudad, pues, puede ser, salvando otras vidas y electrónica, cualquier ciudad occidental. Y esta es la última de esta serie de los coros, solo ilustra porque hubo un turismo cultural. Los festivales y estas rutas culturales se mantuvieron, que sepamos, que tenemos noticia, al menos hasta los tiempos de Juliano, lo tenemos aquí, Juliano la Costa, en 300 y un par de décadas. Pero perduraron sobre todo en el entorno griego. Este es el entorno favorito de canto. La Magna Grecia, Sur de Italia, Sicilia, Pentápolis, a la que ya he vivido, y las ciudades de la costa norte, incluyendo, por supuesto, Alejandría. También algunas del Asia de Anatolia, para los griegos, Asia Menor, para los griegos. La ciudad que he citado por el Odeón que lo hicieron borrar está aquí, Calles y Alamanda. Pues lo que se indica en números aquí es el número de días que se tardaba en viajar. Por supuesto, son rutas también marítimas de comercio y todo. Hubo un turismo cultural, claro, solo al alcance de los más poderosos, pero a las grandes Dionisias, que eran normalmente, pues acudía gente de todas partes. También están estos dos aquí por ilustrar. Hubo intérpretes famosos, esto es un hidráulis. Tenemos noticias de estas cosas, sí se indican en la tesis, aunque los órganos se han segregado, no están presentes ahí. Pero tenemos noticias de un par de hermanos que viajaban por estos festivales, esto en el 100 y pico después de Cristo, para participar en los centros. Y ella es una corosátil. En el texto de la tesis aparece aludida a un tipo de espectáculo muy, muy famoso durante los tiempos del imperio. Era una arpista que se hacía acompañar de un pequeño coro y algún otro instrumento y representaban extractos de las tragedias clásicas más famosas. Bueno, como siempre, tienes que representar una obra para que vaya al público que se lo haga presentar.